Después de horas gastadas en diálogos y debates sobre lo que puede pasar, después de mucha tinta derramada para escribir lo que creemos puede suceder, hoy hablan los jugadores. Y sí, como siempre, el técnico ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahora los que entran en la cancha son los que tienen que definir. Por eso es un partido muy importante y acá todos para uno y uno para todos. Lindos asientos nos dejaron para el partidito de hoy, Mario. La verdad, los mejores, ¿eh? Porque prácticamente nos falta el cafecito y estamos completos. Primeros 45 minutos. Lleva la pelota a zona de peligro. Esa pelota que se va, Marito. Oportunidades como esta no volverá a perdonar. La distancia era fenomenal. Pasó rozando el arco. Olivier Giroud. Balón en elevación, con perspectiva además. Paul Pogba. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Eden Hazard. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede... ¡Le pega, le pega! ¡Enorme lo del arquero para contener este zapatazo! Balón afuera, tiro de esquina. Fíjate, Fernando, qué reacción que tuvo. Al final sacó la pelota. Se queda con la pelota en el costado. Van por afuera apoyándole. ¡Ole, el himno tonto! Muy buena pelota, la devolución espectacular. Eden Hazard. ¿La va a cruzar? El centro que encuentra un compañero. ¿Y ahora qué hace? En el traslado y el balón que se va. Entra en zona de peligro. Pasa muy fácil. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Paul Pogba.
impresionante la defensa. Eden Hazard. Le encanta la gambeta, le encanta el firulete. Se acerca a zona de ataque. Pelota cruzada con efecto. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. Paul Pogba. Mamita el pase que metió, pero se queda corto. ¿No era el perfil correcto? Paul Pogba. Se está peleando duro por la pelota. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre, desde ahí le va a pegar. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Zona de peligro. Para él en la número 5. Qué bien salta para sacarse de encima la barrida. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Visión defensiva para anticipar esa pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. El rechace a la altura de las circunstancias. Dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Marito, ¿qué pensás? Estamos en mitad del torneo y acá no pasa nada. Hay que mirar al frente. Comenzado la segunda parte del partido.
cabeza. Pelota magnífica. Viene una oportunidad clara. Kevin, que ha logrado meterla frente a esa pelota. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Esa pelota regresa. Se abre paso y puede ser una oportunidad. En el cuerpo a cuerpo por el balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Paul Pogba. Gana muy bien por afuera. Olivier Giroud. Eden Hazard. Entra en zona de peligro. Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Buscándolo a Olivier Giroud. Olivier Giroud. Pierde el balón. La pelota que se escapa para un saque de arco. Intentando romper el empate, el técnico está ordenado. Dan un cambio. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Rafael Varane. Se acerca a zona de ataque. Eden Hazard. Thomas Vermeulen. Se le mete unas ganas terribles por cruzar la pelota. El centro que encuentra un compañero. ¿Y ahora qué hace? Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego, intentando también con esto cambiar el resultado. Mira el frentazo. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Se acerca y crea peligro. Se quedan sin avanzar, han robado la pelota. Por muy poco interviene el tiro de esquina. Lateral en ataque. Paul Pogba.
Thomas Vermeulen. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera. Vermeulen. Juega bien la defensa. Gracias.